Desde lo alto del monte sagrado del cual se divisa todo el valle, la ancestral chalaparta realiza la llamada. Es el instrumento más antiguo utilizado para la comunicación de la tribu dispersa, convocándola para el ritual de acercamiento al mundo de lo intangible, de lo sutil, de lo sagrado, de lo espiritual. Son el rito simbólico y el arte los mejores vehículos para el acercamiento al inconsciente colectivo, a todo aquello que nos une y que nos identifica como pueblo y como cultura singular. La música inunda el espacio y la danza dibuja en el aire las emociones provocadas por esta. La poesía crea nuestro mundo imaginario y la ritualidad nos transporta de modo inconsciente a la armonía con el cosmos. El arte se manifiesta en absoluta libertad. En el altar del tiempo, sacrifico los dioses que no entiendo. Me enrosco como una ola en mi renacimiento. Donde antes hubo tormenta y plegaria, ahora el latido dorado de una esfera humana. La piedra me dijo, te traigo enraizamiento. Y yo eché mis raíces a un viento atravesado por auroras boreales y cristales de nieve. El agua destella música y es luz. Con la octava ola se desvelará el secreto. Eso te prometieron. En la octava ola verás tu alma sin espejos. Y viste entonces las catedrales de espuma donde las olas rompen su himno de cristal. Y viste ángeles buceando en las vidrieras ondulantes del mar. Cierra los ojos. Expándete en el silencio. Arde entre las olas como ese fuego azul enraizado en tu pecho, con aliento sagrado, con aliento cercano, con aliento. La piedra me dijo, si quieres un poema, sé tú el poema. Las palabras vibrando alto, vibrando sagrado, flotando poderosas en un océano blanco, donde una sola roca es destello y es hogar. Palabras engarzadas en el verso, palabras agua, amásalas con paz, amásalas con paz de pájaro en vuelo. En la octava ola se desvelará el secreto, eso te prometieron, y viste esferas humanas cabalgando las olas, o quietas, encalladas en el cielo de una roca, esferas humanas floreciendo en el mar, como una promesa de renacimiento silencioso.
En el altar del tiempo, sacrifico los dioses que no entiendo. Me enrosco como una ola en mi renacimiento. Donde antes hubo tormenta y plegaria, ahora el latido dorado de una esfera humana. Thank you.
el arte. El acto creativo exige un proceso iniciático de muerte y resurrección. Sí, muerte de la ignorancia y resurrección al conocimiento, a la sabiduría, a la luz. Adentrarse en el círculo sagrado que representa la Madre Tierra es como retornar al seno materno, donde el dolor no existe. Retornar a aquel paraíso perdido el día del nacimiento es como volver a la unión.